Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. José, buenas noches. Hiram, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. David, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Ya estamos en vivo tanto en Zoom como en Facebook. Creo que ya pude solucionar el internet. Hoy lo dejé desconectado varios tiempo a ver si así mejora la situación porque realmente estaba muy, muy aburrido con ese tema. De verdad que sí. Hendrix, ¿cómo estás? Buenas noches. Por acá, Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos, buenas noches. Yerles, muy buenas noches también. Bienvenido. ¿Cómo estás? Espero todos se encuentren súper bien. Espero que hayan tenido un excelente jueves, una excelente operativa. Realmente para mí este mes de febrero fue excelente mes para trading. Realmente crecí mi cuenta un 9.5%. Por acá, John, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Elena, muy buenas noches. Realmente sí fue un muy buen mes, afortunadamente. Realmente muy contento por eso. Ya pues acabamos el domingo, por lo tanto, creo que ya no voy a negociar más. La verdad, creo que ya esta semana se cumplieron bastantes hipótesis y está perfecto. Bueno, de pronto hay un activo ahí que me interesaría, pero bueno, ya la verdad creo que es innecesario realmente. Carlos, claro que sí, ya voy a revisarlo por acá. Nelly, ¿cómo estás? Camilo, buenas noches. Muchas gracias, Camilo. Realmente sí, afortunadamente se dieron las cosas como queríamos. ¿Listo? Por acá nos dice John, a mí no me fue tan bien en febrero, no te preocupes, que seguramente marzo estará excelente. César, ¿cómo estás? Y por acá, Abraham, bienvenido. Buenas noches. Vamos a dar un repaso. Antes que nada, el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y que también tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Recordemos que la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. ¿Listo? Andy, claro que sí, ya vamos a ver los índices, por supuesto. Un segundito. Entonces voy a empezar con los activos que me pidieron. Por acá me pidieron oro y Nasdaq. Miren esta belleza, yo me salí en el 2 a 1. Debí haberlo aguantado. Ya les muestro este trade que me hice en Libra ayer. A ver, oro. Pues oro rompió fuerte soporte donde habíamos buscado. Recuerden que una de las operaciones más bonitas que tuvimos esta semana fue el oro en largo. ¿Listo? Después de que la semana pasada habíamos hecho un corto. Pero fue en largo, en una zona de doble piso. Vamos a señalarla por acá para que ustedes la hagan. Un segundito que yo había reiniciado esto. No tengo el programa activo. Por acá. Ta, ta, ta. Listo, ahora sí. Entonces, a ver. Empecemos con el oro. Recuerden un fuerte nivel de soporte en 1776. Habíamos buscado una compra en esta zona. El take profit era en el 1814, ¿vale? Llegó hasta esa zona, era el 2 a 1. Después hizo una vela de indecisión con un tipo cola de piso marcando una posible subida. Dijimos, hasta que no rompa el 1814, nada de largos. Viene una vela de rango amplio bajista con proyección de llegar al 1748. Está muy bajista el oro en este momento al haber vulnerado ese soporte. Sin embargo, en el marco de 4 horas podemos ver que está llegando también a una zona de soporte intradiario. Eso podría hacerlo rebotar un poco siempre y cuando muestre algún tipo de patrón, ¿vale? Y lo que nos indicaría H4 es que posiblemente en el marco diario hay una ruptura fallida. ¿Listo? Podría ser, podría ser. Entonces, si el oro me hace un patrón en el marco de 1 hora, yo me iría a negociarlo mañana al alza. Bueno, yo no, pero me gustaría y sería una hipótesis interesante negociarlo al alza. A la baja no quiero porque realmente en H4 tiene algo de extensión. En H1 está un poco sobrevendido y está muy volátil, muy, muy, muy volátil para buscar ventas. Entonces, la única opción sería negociarlo al alza o simplemente quedarnos al margen. ¿Listo? Me pidieron por acá también Nasdaq. Bueno, el Nasdaq a mí me terminó sacando en break-even. Recuerden que yo tenía una compra. Afortunadamente fue en break-even y no fue en stop loss. Pero bueno, nada que hacer. Yo tenía una compra por acá, después pues, alcanzó a subir un poco, un mínimo mayor imposible desarrollo, falló completamente. Está llegando a un fuerte soporte, a ver, más que fuerte soporte, está llegando haciendo un pullback a la línea de microtendencia que vulneró
recientemente, pero en el marco diario tiene mucho espacio de caída. Bueno, vamos a verificar esto, qué tanto espacio es, porque lo que pasa es que acá hay un soporte, está en una zona de soporte, no es tan potente, es un soporte menor, y de romperlo podría seguir, pero bueno, están muy débiles los índices americanos, en especial el Nasdaq. Miren cómo respetaron la SM a 200 en el marco de 4 horas. Esto yo creo que puede seguir cayendo. Vamos a ver el Standard Poor's. Uf, no, es que el Standard Poor's ya rompió fuerte soporte y podría estar buscando entonces nuevamente el nivel del 37.17, ¿listo? Podría ser esa zona la que esté buscando. Claro que sí, John, ya miramos las libras también. Buenas noches, José, ¿cómo vas? Negocié el Standard Poor's hace un hombre de cabeza hombre invertido, pero se regresó. Falló esa cola increíble. Sí, increíble cómo falló. Realmente nos engañó a todos. Yo busqué las compras. Afortunadamente, pues yo salí en break-even. Entonces, pues cuando uno sale en break-even no pasa nada. Pero sí me engañó completamente. Me engañaron los índices americanos. Tiene mucho espacio de caída. Realmente, vamos a ver qué pasa. Generalmente los viernes tienden a recuperarse, ¿no? Tienden a recuperarse, pero lo que dice David es muy cierto. Ya era hora. Es que ya era hora de que hicieran una corrección. Realmente sí, era hora de que hicieran una corrección. Y pues la están haciendo. Esto no tiene que obedecer a ningún fundamental ni a ninguna razón, ¿vale? Simplemente los activos necesitan corregir en precio y pues ya lo están haciendo. Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, pues nada, es una situación normal, aunque el Dow Jones, fíjense que sí está mostrando una fuerte zona de soporte, pero la caída fue muy fuerte. Como les digo, los viernes generalmente tienden a subir, ¿no? Tienden a subir los índices americanos, entonces tendremos que estar pendientes. Yo prefiero estar al margen de ellos, no negociarlos ni al alza ni a la baja, y simplemente esperar a ver qué ocurre y les hacemos un planteamiento más interesante para marzo, ¿les parece? Esto para los índices americanos. Bueno, empecemos con el repaso de operaciones. La primera operación entonces que hicimos, recordemos, fue el oro. Vamos a ver, encontramos por aquí el patrón. Esto, si no estoy mal, fue el lunes, creo. Sí, señores, creo que fue el lunes. Realmente nos tocó entrar un poco más arriba, porque esta vela nos alcanzó a dar máximo el 2 a 1. No recuerdo muy bien cómo fue la entrada. El punto es que solamente daba el 2 a 1. Algo así, tal vez. Una compra en el oro se dio muy, muy bien, afortunadamente. Muy, muy bien. Llegó al 2 a 1. Esa fue nuestra primera operación. Habíamos dicho que podía ser alcista y que si rompía el 1814 podía seguir. No rompió. Sin embargo, llegó a la SMA 200 del marco de una hora y se mantuvo. Primera operación, pues en positivo. Empezamos la semana muy bien. Seguimos buscando operativa con el dólar yen. Realmente muy interesante. A ver, esto fue una compra que ejecutamos. A mí me dio exactamente el 4 a 1. A ver si recuerdo dónde fue. Fue por acá. Creo que yo me entré como mercado por acá. Y bueno, me tocó el take profit en 4 a 1. Entonces, algo así más o menos, ¿vale? Realmente una también excelente operación esta en el dólar yen, tal vez la más líquida o la más fluida de todas, ¿no? Ok, gracias, David. Ya tiene acá las entradas y todo, 1788 la entrada y mi stop loss en 1778. Vale, ya con esta operación y la del oro, pues 4 a 1 y 2 a 1 le dan a uno un 6 a 1. No sé si ustedes recuerdan, pero en mi plan de trading tengo que con un 5 a 1 en la semana, pues ya tengo entonces cubierta mi semana. Sin embargo, el riesgo que yo asumí en el dólar yen estuvo bajo en cuanto a porcentaje y por ende, pues el 4 a 1 no me dio en términos monetarios lo que yo quería. Por ende, pues seguí buscando operaciones. Otra de las operaciones que ejecuté fue en el Nasdaq. Realmente en el Nasdaq la primera operación me sacó en stop loss. Yo había buscado una compra mercado, algo por acá, me sacó en stop loss rápido. Busqué una segunda compra, ¿vale? Que se hizo nuevamente, a ver si recuerdo, eso fue una compra mercado, me alcanzó a dar máximo el 1 a 1, bueno, algo así, no tengo muy presente cómo fue, pero bueno, me dio el 1 a 1 aproximadamente, bueno, no me dio el 1 a 1, no, llegó al 1 a 1, yo subí stop loss a break even un poquito arriba para evitar el riesgo de que me saquen pérdida por el spread, y pues me sacó en entrada, ¿listo? Ni ganancia ni pérdida. A la vez, esta sí que me dolió, el franco suizo. Terminé buscando un corto, ¿vale? Se desarrolló muy bien, pero llegó al 1 a 1 mientras yo dormía en la madrugada hora Colombia. Fíjense, fuerte volatilidad, un spike acá que me saca en stop loss, ¿listo? Y el activo después se desarrolla hasta el 2 a 1, pero ya me había sacado en stop loss. Entonces, tenemos
Operación en oro positiva, operación en yen positiva, un stop loss en Nasdaq, un break even en Nasdaq, un stop loss en el dólar contra el franco suizo. ¿Listo? Habíamos dicho que una posibilidad operativa iba a ser el euro kiwi debido a que estaba demasiado, pero demasiado extendido a la baja. Yo busqué una compra, esto fue una compra a mercado con un patrón preexistente, stop loss por debajo del patrón, y me terminé saliendo en el 2 a 1. ¿Listo? Realmente puse el take profit rápido en 2 a 1, me tocó y exactamente ahí me salí. De haberlo puesto en el 3 a 1, pues ya estaría, entonces me habría sacado en un 3 a 1, perfecto, pero realmente yo puse el stop loss en esa zona. Y última operación del día, y esa la hice, la ejecuté hoy, pues fue Libra Yen, realmente la extensión, y dije, voy a entrar a mercado, en el fallo de un patrón, empezó a caer y me salí en esta, en el 1 a 1, debido a que ya estaba, pues teniendo, tenía dos operaciones abiertas y no quería maximizar mi riesgo. Terminé cerrando en el 1 a 1, con una, realmente una semana y un cierre de mes increíble. Realmente febrero me dejó una cuenta hermosa. Sé que a muchos de ustedes también les fue muy bien, los quiero felicitar, entre ellos pues a David, que realmente creo que tuvo un mes increíble, entonces súper bien. David me dice, ha sido mi mejor mes desde que comencé, entonces me imagino que ahora va a amar febrero, esperemos que marzo sea mucho mejor. Yo, como les comento, pues ya no es necesario seguir buscando operativa, porque pues no, realmente no, puro take profit de exacto, es que eso es lo más lindo, ¿no? Que generalmente uno cuando opera y le va bien, pues no es con take profit, sino a punta de gerencia de posición, y pues esta vez sí realmente fueron puros take profit, entonces nada, pues maravilloso esto. Me tiene muy contento de eso, mejor. Ese es el repaso, señores, entonces a lo que hicimos en la semana, ¿vale? Yo, ahora vamos a ver, porque es por supuesto que yo no voy a operar más, no significa que ustedes no lo tengan. El euro, hemos dicho que el activo hay un excelente patrón de compra acá en el marco de una hora, lo habíamos mencionado, sin embargo yo me enfoqué en otros activos, entonces pues no es que me arrepienta de no haber operado el euro, simplemente realmente no voy a sufrir porque haya pasado esto. En este momento está teniendo mucha volatilidad fuerte. Ojo, porque llega una fuerte cola de techo, ¿vale? Una martillo invertida en el marco diario. Y esto podría entonces indicarnos que la ruptura del nivel del 1.2148 podría ser un breakout failure. Y si llegase a ser un breakout failure, podríamos entonces encontrar una posibilidad bajista en el euro dólar. Interesantísima esa cola de techo, el activo cayendo fuerte, patrón en 15 minutos. Me parece que podría ser una oportunidad de negociación interesante. Esperemos que esto cargue porque claramente no está ahí. Patrón en 15 minutos, me parece que podría ser una operativa interesante para la sesión europea o americana de mañana. Pues que está absolutamente extendida. Ya cayó, esto está cargando un poquito lento. Nos marca pues la señal de finalización, cola de techo, ¿vale? Una hermosa vela martillo invertida, indicando pues claramente que el activo ya está muy extendido, y realmente sí lo está, está absolutamente extendido. En el marco de 4 horas vuelve rápidamente a su línea de tendencia secundaria, la vulnera y tiene muy buen espacio de caída hasta, perdón, esta era la terciaria, es que ya estábamos tan extendidos que era la terciaria. Está rompiendo, recuerden el efecto abanico, en algún webinar lo mencionamos, ruptura puede acercarse a la secundaria, y si se acerca a la secundaria y la rompe, hasta la primaria incluso en el marco de 4 horas. Muy, muy fuerte la caída, realmente interesante cómo cae, está rompiendo acá la línea también. Un patrón en 15 minutos podría ser una situación interesante, pero ojo, porque tenemos sobreventa fuerte, entonces interesante que pierda la sobreventa antes de seguir cayendo, sobre todo porque también ya puede tener movimientos extendidos en velas. Entonces hay que tener un poco de cuidado con la libra, pero si tuviera que negociarla, claramente sería bajista, ya que tiene muy buena fluidez y probablemente termine siendo una vela martillo invertida en el marco semanal, dándonos una oportunidad bajista. Roxana, muy buenas noches. El dólar australiano también, por supuesto, cayó muy bien. Este también ya estaba absolutamente extendido y la caída fue fuerte. Cuando los activos se extienden de esta forma,
Pues miren, aquí por ejemplo tenemos la línea de tendencia, rompe y cae hasta su línea de tendencia primaria. Ojo, porque en el australiano hay una situación particular, y es que la corrección que está haciendo en el marco diario podría llegar a ser un throwback a esta zona de antigua resistencia que ahora es soporte, y podría entonces subir nuevamente hasta el pico del marco diario. Podría ser esa situación, ¿vale? Podría ser entonces, y no sé, yo creo que podría ser. Hay que evaluarlo a ver qué hace mañana, porque es que también fíjense que está llegando a línea de tendencia principal. Yo creo que hay que esperar a ver la apertura de Londres y también la apertura americana para tomar decisiones en estas divisas. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por tu mensaje. A ver si es pullback o si realmente es una fuerte caída y va a terminar esto como un patrón de vela de martillo invertida en el marco semanal. ¿Listo? Creo que es mejor esperar. El kiwi a su vez, pues en correlación, cayó fuerte, fuerte, fuerte. Pero fíjense lo mismo, este pico anterior podría marcar una zona interesante de rebote. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Digamos que mi observación para estas divisas es esperar a ver qué ocurre en la apertura. Yo buscaría ventas en libra y en australiano, en kiwi no. Realmente no me gusta casi el kiwi. Por supuesto, por simple correlación, la caída de los pares direccionales hace que el dólar en este caso suba. Fuerte, fuerte, fuerte subida del dólar contra el dólar canadiense. Ustedes saben que a mí este activo me encanta negociarlo en compras. Está dando una buena señal, digamos que se está ubicando por encima ya por fin del soporte del 1.2629. Por encima de esa zona me parece que podría ser muy interesante para la negociación alcista. El problema es que por la extensión en velas y por el efecto tan adverso que tuvo la verticalidad en el marco de 4 horas, no sé qué tan técnico sea operarlo a la alza con cualquier patrón, porque podría ser simplemente un efecto de volatilidad y mañana podría volver a caer o incluso enrangarse. Recuerden que uno de los patrones, o más bien uno de las señales del análisis técnico, es que cuando un activo se extiende bastante en velas, pues tiende a corregir en tiempo. ¿Listo? Después de una fuerte verticalidad, los activos tienden a lateralizarse y podría ser el caso del dólar contra el dólar canadiense. Prefiero también esperarlo. El dólar contra el yen, pues que este nos dio una excelente operación esta semana. Creo que yo ya no le voy a buscar más operaciones. Ya después de esa belleza que nos regaló. Ojo, tiene mucha fluidez alcista rompiendo el 105, bueno, el 106 realmente es la zona del 106. Muy, muy extendido en H4, esto me preocupa, sobrecomprado en H4, en H1 con fuerte volatilidad en plena apertura asiática, listo, muy, muy fuerte la volatilidad que tiene el dólar contra el yen, eso me preocupa también. Ojo, porque en el marco semanal está llegando también una línea de tendencia que podría ser la finalización de lo que podría ser también, perdón por tanta palabra podría, pero una corrección en precio, listo. Entonces, creo que el yen tampoco le veo mucho interesante. Creo que voy a ser espectador más que operador. En el dólar contra el franco suizo, interesante. Fíjense que con la caída de todos los pares direccionales, este par yo me lo imaginaba en el cielo. Pero no, finalmente tocó una fuerte resistencia en el marco diario y se detuvo en esa zona. Se detuvo, empezó a tener mucha, mucha volatilidad. Por eso es que no me gusta operarlo. Le busco el corto, hace la señal técnica y hace ese spike horrible que me saca en stop loss. Por eso es que realmente no me gusta operar el franco suizo. Pero bueno, también porque no tuve la oportunidad de gerenciarlo porque estaba dormido y pues hace mucho que no me levanto a las 3 de la mañana a gerenciar una posición. ¿Vale? Tampoco, creo que no habría, lo dejaría quieto. El oro lo negociaría en compras, ¿listo? Teniendo en cuenta este patrón de posible doble piso, señal de finalización en el marco de 4 horas, ¿listo? Fíjense cómo esta zona llega a rebota, podría ser entonces lo mismo acá, pero siempre y cuando tengamos al menos un patrón en 1 hora o en 15 minutos. En cualquiera de estos 2 marcos de tiempo, un patrón interesante para compras que se presente ojalá en la sesión americana, podría ser una señal. Aquí está tratando de hacer un martillo, ¿listo? Podría uno decir que si esto a las 8 de la noche, que ya estamos cerca de unos 10 minutos de que sean las 8 de la noche, finaliza de esta forma, pues la idea es buscar una compra así. No me parece descabellada la situación de compra de esta manera, pero hay que esperar. Ojo, muchos de ustedes se anticipan a las colas o las martillo cuando la vela está en formación. Lo ideal es cuando la vela finaliza, para que no olviden eso. Porque esto puede ser simplemente una vela de rango amplio bajista, no lo sabemos. En 10 minutos
pueden pasar muchísimas, pero muchísimas cosas. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Me parece que podría ser una oportunidad, pero hay riesgo, ya que el activo está vulnerando la línea de tendencia semanal, aunque yo me inclino por pensar que va a ser una falsa ruptura. ¿Listo? Sí, es muy bueno, Nelly, pues si tú puedes y tienes el deseo de hacerlo, mucha gente lo hace, por aquí no está Juan David, pero él lo hace. Juan David es una persona que nos sigue hace bastante en Tikmin y él lo hace, él realmente se trasnocha. Yo ya no, pues no lo hago porque yo tengo actividades en el día y pues viviría como un zombie y pues tampoco es la idea. ¿Vale? Y también porque mi estilo de operativa es muy, si se dan cuenta, yo no tengo que estar, yo no soy un operador que tiene que estar cada rato en la pantalla. ¿Vale? Simplemente opero, gerencio rápido y tomo mis take profits o me gano mis stop loss, pero no soy un operador que se mantiene 100% en la pantalla. No soy ese tipo de operador. ¿Vale? El oro, vamos a ver si la plata tenemos algo interesante. No, como siempre está súper, súper fea. Vamos a ver si el petróleo se desbordó como pues deberíamos pensar. No. El petróleo últimamente ha estado difícil de operar. Ha estado muy, muy, muy difícil de operar. Realmente está demasiado extendido, pero la corrección que está presentando, y fíjense por qué a veces entrar en un movimiento extendido sin patrón es peligroso, porque la corrección de un activo también puede ser de manera lateral, no solamente tiene que ser en precio, puede ser de esta manera. Y díganme qué operador pues logra esto, ¿no? Realmente negociar al alza o a la baja en una lateralidad es un fracaso. Entonces, yo el petróleo no lo toco realmente. Va a trazarle por acá una línea para identificar más o menos cuándo va a llegar a esa zona. Está paralela con una zona de soporte, entonces hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver qué termina de suceder el petróleo. Creo que no lo voy a tocar. Standard & Poor's ya lo habíamos visto. Yo creo que mejor esperar a la apertura americana. Por acá John me pide el US 30, el Dow Jones. Pues el Dow Jones es el único que me indica que lo que están haciendo los índices podría ser entonces una corrección ordenada. El problema es que una vela de rango amplio después de fuerte sobrecompra podría indicar finalización. ¿Listo? Esto es muy común, que una vela de rango amplio indique finalización. Alcista y posible comienzo bajista. Y si te guías por el Standard & Poor's y el Nasdaq, pues realmente estos dos activos tienen mucha fluidez bajista. ¿Vale? Tienen todavía fluidez bajista. A ver, yo pienso que los viernes suben. Es muy, muy normal que un viernes suba el activo. Listo, los viernes se presentan. Mañana creo que se va a presentar algo sobre el paquete de estímulos de la aprobación de recuperación económica. Y todo esto pues puede favorecerlos a un impulso. Pero yo también he visto viernes donde estos activos empiezan a corregir un poco y después se pegan una desbordada terrible. Entonces, no lo sé. Miren cómo cumplió muy bien el hombro cabeza a hombro. Desarrolló, rompió la línea clavicular y se fue absolutamente con, pues, realmente con el alma. Vamos a ver, por acá está llegando una zona de soporte en H4, que esa zona se puede evidenciar en el marco de una hora y es cercana también al marco diario. A ver, no está mal buscar compras, ¿vale? Porque finalmente la tendencia es alcista, ¿vale? Está muy alcista, pero lo que yo quisiera es que el Standard & Poor's llegue a su línea de tendencia principal. Si llega a esa zona, yo ya busco compras mucho más tranquilo y ya tendría como esa alineación de los tres índices. Sin embargo, creo que hay que estarlos, este sí hay que estarlos monitoreando a ver qué pasa en Londres y sobre todo qué pasa con la apertura de Nueva York. ¿Vale? Importante esa situación para estos tres. Vamos a ver si el DAX, últimamente nos ayudaba mucho a predecir, ¿no? Nos ayudaba mucho. ¿Te pasó lo mismo con dólar franco? Lástima, Marcos, qué dolor, ¿no? Esas spikes del dólar franco son terribles. El DAX también muy bajista, muy, 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 muy bajista, muy débil, pero pues ya está muy extendido, ¿no? Este DAX últimamente ya hace unas velas todas feas. Antes era mucho más interesante negociarlo. Últimamente ha hecho unas velas de mucha volatilidad y ya no me está interesando negociarlo, pero pues lo que está mostrando es bajista. Vamos a revisar el CAC 40. Sí, todos los índices cayeron, pues el CAC no tanto. A diferencia, por ejemplo, el DAX. Vamos a ver el Eurostoxx, el índice de la Unión Europea, también fuerte caída, el Eurostoxx. El FTSE también cayó fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte cayó este FTSE, aunque esto sigue siendo un patrón de mínimo mayor, se sigue soportando en esta zona. Por ese fuerte soporte me parece que se podría buscar una compra, ¿no? Podría ser, ¿por qué no? Podría ser. Me tienta tal vez a... Está en una zona muy importante de soporte y podría ser una posibilidad de rebote este amigo FTSE. Vamos a ver si el español también cayó, el IBEX.
El IBEX no ha sufrido tanto. No ha sufrido tanto como los otros. Bueno, interesante situación. CAT 100, por supuesto, corrección, marcando por acá finalización con cola de techo, muy, muy extendido. Me parece que puede seguir cayendo, por supuesto. Tendría entonces espacio esta subida de tendencia secundaria. Y si la rompe, podría seguir. Ya estaba muy extendido. El activo lo avisó con una pequeña martillo invertida, pero pues es que no es el patrón como tal solo. Es la extensión en velas, el fuerte rally, el movimiento extendido en velas. El patrón de finalización e inmediatamente empieza a caer. Incluso esto se habría podido negociar así. ¿Vale? Habría dado casi un 5 a 1. ¿Listo? En MDT4, en las velas, ¿cómo hace para distinguir cuándo abre cada sesión? En las velas, pues es muy difícil, José. Realmente, lo único que te podría avisar eso es la volatilidad. La sesión de Sydney tiene una particularidad en algunos activos, sobre todo los pares menores, y es que tienes pues la posibilidad de ver gaps. Pero si tú coges un puntero y buscas la hora, pues igual recuerda que esta hora, esto es creo que hora Moscú. Entonces, pues tendrías que alinearte con hora Moscú. Digo que es hora Moscú porque yo he buscado. Listo, y una vez me puse en la tarea de buscar las horas y era hora Moscú, pero no sé si eso cambia realmente. ¿Listo? No sé si eso cambia, entonces te tocaría como alinear ese horario. Sería muy interesante, por ejemplo, pues poder cambiar el horario, pero según lo que he visto, por ahí alguien dijo que sí se podía, pero lo que yo he visto es que no se puede. Realmente no, o no sé, creo que se tiene que bajar una aplicación externa, pero directamente en MT4, no. ¿Listo? Ah, mira, por acá John nos dice que hay un indicador que te dice las zonas horarias. Un indicador propio de la plataforma, me imagino, ¿cierto? En ese caso, pues interesante. Existe un indicador que colorea las diferentes sesiones en el horario y no se puede cambiar porque está con la hora del servidor. Ah, ok, miren lo que dice. Gracias, David. Existe un indicador que les colorea entonces las horas de apertura. Eso es interesante, ¿no? Aguiar nos pregunta que si, porfa, John o David nos pueden decir qué indicador es. Les agradecemos también porque yo no lo conozco. ¿Listo? Mientras me van diciendo, pues hacemos este repaso a este Libra Yen. De haberlo dejado, me habría sacado en 3 a 1. Y le pones que le puse el take profit en 3 a 1. Pero pues bueno, también es un contratendencia y cuando es contratendencia yo también me cuido mucho. Me gusta porque es un shakeout, finalización alcista, movimiento hiper mega extendido en velas. Tiene muy buena posibilidad de seguir cayendo. Fluidez la tiene absoluta y realmente el Libra Yen es el más fuerte de todos. Vamos a quitar este Fibonacci que no nos sirve para nada. Y listo. Entonces, pues, esto sí puede seguir cayendo. Realmente creo que cualquier patrón en 15 minutos podría ser. Podría ser interesante, pero es que en esta sesión asiática prefiero no operar. Entonces, sería mejor esperarlo a europea. Pero yo seguiría buscando cortos en Libra Yen. Seguiría buscando cortos en Libra Yen. Vamos a ver el Libra Kiwi, que este había tenido un desarrollo increíble. Iba súper bien. Obviamente cayó fuerte con la caída de la Libra. Por aquí marcó un patrón. A mí ustedes saben que este activo casi no me gusta negociarlo. Hizo acá una formación posiblemente bajista, pero bueno, realmente no me gusta y no me gusta. No le veo nada interesante para mañana tampoco. El Libra Kiwi no me gusta. El euro australiano, en correlación con el euro kiwi, subió fuerte y miren lo que me gusta, está rompiendo por fin esta línea de tendencia. Vamos a reacomodarla un poco. Línea de micro tendencia bajista, una super vela de rango amplio. Este activo me va a gustar mucho para la próxima semana. Necesito que se mantenga un poco lateral o que haga una corrección en H4. Si la hace, ya empiezo a buscar largos mucho más tranquilo la próxima semana, pero sí necesito, espero que haga ese tipo de corrección. Para mañana no lo veo interesante. Dólar contra el peso mexicano, claramente con la caída de los índices, pues, ¿qué podemos esperar? Un dólar absolutamente fuerte, ¿listo? Un dólar absolutamente fuerte, rompiendo con posibilidades alcistas. Simplemente sabemos que este activo últimamente ha estado muy volátil y no muy bueno para. Realmente no muy bueno para la operativa. Por acá, Nicolás, ¿por qué cayeron? Bueno, realmente la volatilidad está difícil de explicar, pero sí ha estado muy volátil, Nicolás. Pero en muchas ocasiones, en muchas situaciones realmente, se puede explicar simplemente por parámetros técnicos. Claramente también el tema
de que en Estados Unidos los recontagios y la nueva política de cerrar algunos establecimientos ha afectado mucho a la economía y por ende a los índices como tal. Sí, así es, Pierre. Habíamos dicho en el oro, por supuesto, en el oro que podría ser entonces una zona de compra, ¿listo? En H4 podría ser una zona de compra, ¿vale? Simplemente, a ver, aquí ya finalizó la vela. Parece ser alcista, no sé si yo la negociaría, pero me gusta. Me parece interesante. Realmente, Aguiar, pues, ¿qué te digo yo? Yo te doy una breve situación. Yo, los únicos instrumentos que opero a mercado, es decir, compro o vendo en el momento, en sesión asiática, son lo que tenga que ver con yen. ¿Listo? Nada más. En europea, cualquiera de los activos, exceptuando, ese es mi caso, los índices americanos. ¿Listo? Y en americana, todos. Realmente todos puedes operar cualquiera porque la sesión no es líquida en americana. En asiática lo que hago es programar, o sea, yo encuentro el patrón en el oro, supongamos que lo quisiera negociar, no sé, digamos que lo encontré un patrón en 5 minutos, por decir algo, y mi patrón es comprar en esta zona y poner un stop loss por acá. Lo programo para que se desarrolle una o 2 horas antes de la apertura de sesión europea. ¿Listo? Realmente. Libra yen, yon cayendo, libra dólar cayendo también, los veo, me parece que o sea, la negociación que yo ejecutaría con esa ruptura en libra dólar es bajista, ¿listo? Bajista, entonces estar pendiente de saber qué pasa en la apertura y buscar short sells para mí, ¿no? En mi opinión. Euro yen cayó también, pero fue el que menos cayó de todos, ¿listo? Realmente porque la libra también tuvo esa fuerte caída. El euro yen también tiene mucho espacio, pero pues fue el que menos cayó, entonces me quedaría creo que con las libras, ¿listo? Me gustan más, un poco más. Vamos a ver estos, euro canadiense, subió, pero pues no le veo nada para mañana. Bueno, de pronto sí, esperen, porque es que yo le tenía esta línea trazada, pero si uno mira esta situación, ya habría vulnerado micro tendencia en H4 y podría marcar una etapa alcista, entonces, ¿por qué no? Realmente lo estaba desprestigiando, pero esa vela de rango amplio podría hacerlo subir. Está interesante. Australiano contra canadiense corrigiendo. Ojalá llegue nuevamente a su línea de tendencia principal. Si lo hace, empezaría a buscar nuevamente largos. Vamos a esperar a ver si lo logra hacer. Euro libra, por fin subió. Uy, no, este me lo perdí. Miren esa belleza. Miren esa perfección de cola de piso, vela martillo. A ver, no es la martillo. Porque un martillo aparece en cualquier parte. Es un martillo después de un movimiento hiper mega extendido en velas bajistas, un fuerte sell-off. Yo hubiera visto este y hubiera negociado con toda. Realmente sí. Uf, qué belleza. ¿Dio patrón? Por supuesto que sí. Dio tremenda formación acá en P. Fácil de negociar. Habría dado un 4 a 1 rapidito. Aunque bueno, en gerencia de posiciones tal vez nos hubiera sacado un 1 a 1. Pero dio otro patrón y irían 2 a 1. Muy, muy bien, muy, pero muy, muy bien lo que hizo Eurolibra. Realmente respetó técnicamente todo. Ya está rompiendo, vulnerando esa micro tendencia en el marco de 4 horas. Lástima no haberlo visto. No, ayer no me enfoqué en verlo. Si lo hubiera visto, creo que también lo hubiera negociado. Quiero saber a qué hora se dio ese patrón. ¿Ya son las 8? Sí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De la tarde, 12 del día, 11 de la mañana, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. ¿Sí? Se dio ayer en plena, o sea, se hubiera podido, uf, perfecto, si lo hubiera visto, les garantizo que habría buscado un trade alcista, porque si se dio, ¿sí? Se dio súper, súper bien. Ya está haciendo ruptura de micro tendencia, me parece que sigue siendo muy alcista. Hay que esperar a ver. Aquí parece que quiere dar un patrón nuevamente similar a este. Si lo da, yo me voy a comprarlo. Eso está, no tiene soportes por ningún lado, resistencias por ningún otro. Entonces, fluidez garantizada. Súper bien, súper, súper bien. La otra semana también puede que esté demasiado bien este Eurolibra. Súper, súper bien. Estábamos esperándolo. Se dio. Yo no lo pude agarrar. Estaba concentrado en otros activos, pero si lo hubiera visto, créanme que lo hubiera operado. O sea, no, aquí vi mucha, mucha volatilidad. No me gusta. A ver, la australiana, ¿y en qué pasó? Uf, bueno, por fin también ya empezó la fuerte corrección.
Interesante, también tiene espacio de caída. Mucho, mucho espacio está. Yo creo que mañana también van a haber oportunidades interesantes. Los que no han podido negociar esta semana, aprovechen porque yo creo que mañana puede ser una situación espléndida. Libra Franco, pues todas las libras cayendo fuerte, ruptura de línea de tendencia secundaria, tiene espacio hasta la primaria, si rompe, pues se puede seguir yendo. En el marco de 4 horas está muy distante de la línea de tendencia primaria, por lo que cualquier patrón, me parece que las libras, ventas, ventas fuertes. Eurofranco, asimismo también, cola de techo marcando finalización. En H4 indicó muy bien, podría seguir cayendo. Este está mucho, mucho más vertical. Fíjense, no es la cola de techo, es que viene después de un fuerte rally. Ese tipo de patrones tienden a no fallar, ¿vale? Cuando se presentan de esa forma. Entonces, es unir los parámetros técnicos. Libra australiano, bueno, este sí no cayó. Antes rebotó, no me gusta, no le veo nada. Eurokiwi, ya saben la operación pues que hicimos, ya la habíamos comentado. Vamos a ver por acá australiano franco y franco yen. Franco yen rebotó muy bien, lo dijimos. Fuerte zona de soporte, rebotó súper, súper bien. Vamos a ver si dio patrón. Sí, varios por acá. Realmente no tan perfectos como me gusta verlos a mí. De pronto en 15 minutos. Creo que aquí dio uno interesante en 15 minutos. Pum. Bien, sí, estuvo como interesante. Interesante este neozelandés contra dólar canadiense, ya nuevamente en resistencia, rompió, ojo porque rompió muy bien. Esto, ¿estábamos en qué? Estábamos en franco yen. Ya, se me estaba yendo. Para mañana, Caesar, ya le damos un repaso a ver a cuáles. Yo veo Eurolibra, me gusta mucho. Mañana no hay fundamentales, nos dice David. Eurolibra me gusta bastante. Me gusta también el oro para compras, Eurolibra para compras, libras para ventas. Hay muchos, muchos, muchos realmente interesantes. Este neozelandés canadiense también está bien. Sí, lo que pasa es que está muy volátil. No, sí, está muy volátil. Creo que me quedaría con franco yen, todavía le queda espacio de subida. Y aquí podría haber otro patrón. Este también está interesante para seguir buscando, persiguiendo la fluidez alcista. Pero yo me quedaría, uy, Eurolibra me encanta. Eurolibra es como de mis favoritos. Si me dice Eurolibra, Eurolibra es de mis favoritos, así mismo el oro. Si hace patrón, eso sí, si no hace patrón, no, pero el oro. ¿Vale? Si hace patrón. Ya, por ejemplo, eso ahí está fallando, entonces, si hace patrón. Libra dólar, me iría corto también, me gusta, pero con patrón, libra yen, todas las libras me gustaría. Y los índices americanos estaría pendiente, pero ojo, solo en apertura americana, porque pues no está tan, o sea, está bien, bien volátil la cosa, bien, está que está indecisa, podrían, así como pueden subir fuerte, pueden subir, pueden caer duro. ¿Qué patrón buscaría en oro? Claro que sí, mira, yo te lo voy a dibujar por acá. A ver, yo quisiera en oro, si estoy en oro, no, estoy en libra dólar, ya, perdón. En orito, vámonos al oro, vámonos al oro. En el oro, en una hora me gustaría lo siguiente, que en Londres empiece a subir, previo aviso de la americana haga este tipo de corrección y ahí mismo me iría a buscar compras por encima de los máximos, ¿listo? O en 15 minutos una situación también similar, pero necesito que el impulso, que en 4 horas me muestre al menos una vela de rango amplio que me demuestre que ese impulso que ha tomado en este doble piso realmente va a hacer que se convierta en un patrón de reversión. ¿Listo? Un segundito que estaba buscando TradingView para que veamos las criptos y nuestro dólar peso. Antes de despedirnos, vamos a ver el BTC. Como es costumbre, Bitcoin Futures, COMEX, por acá. Bitcoin. Vamos a ver qué tenemos corrigiendo duro para los que les gusta y quieren comprar, pues yo creo que estas son las correcciones que necesitamos, ¿no? Miren, llegó a la zona que tanto esperábamos, por fin a los 47.225, está haciendo un mínimo mayor excelente en el marco diario, esas son las oportunidades para comprar, cuando el activo hace mínimos mayores ya está perdiendo por fin la sobrecompra, ya la perdió completamente en el marco de 4 horas, en una hora por supuesto, también llegando a doble piso, me parece que está muy interesante, ve la indecisión. Eso ya está para compras nuestro amigo el Bitcoin. El Ethereum, que todavía por lo que no tenemos mucha data en futuro, nos toca pues por acá.
Después ya unos meses lo buscaremos también en futuros. Llegó a la zona donde yo lo quería comprar, 1476, fuerte soporte. Me parece lo mismo, está excelente para buscarle compras. Excelente, excelente, me gusta mucho. Sí, está perfecto el Ethereum. Llegando a doble piso, ve la indecisión. Esta indecisión, a mí lo que me dice es que se va a disparar al 1863. Muy, pero muy interesante todo lo que están haciendo. Listo, venga, miramos esta que ahora también me gustó, esta Dogecoin. Tetherus. Una hora no, vamos a mirarla en el marco diario. Sí, también interesante. A ver, es que aquí, a ver, en 4 horas se puede ver eso. Sí, miren esto. El triángulo alcista ya con posibilidades de ruptura. Con ruptura de esa zona, se iría fuerte. Marco Antonio, CGL de USD, claro. CGL de USD. A ver, miremos esta. Bueno, aquí pareciera que quiere dar un hombro cabeza a hombro invertido. ¿Dónde está cotizando? 3.91. Sí, rompió la línea de tendencia. Vamos a mirarlo en intradía a ver qué nos da. Me gusta que rompe, rebota perfecto. Se soporta. A ver, aquí el tema está. La SMA 200 está cumpliendo un papel importante de soporte por debajo de esa zona. Creo que se podría buscar ventas, pero hasta que no nos confirme, ¿vale? Porque en una hora finalmente está un poco extendido. Pero si la media lo soporta, podríamos seguir buscando compras alcista. Y nuestro amigo, el USD CAP, USD Dollar, US Dollar, perdón, USD Dollar, US Dollar versus Colombian Peso. Sí, señores, 3613, lo dijimos, iba a llegar hasta esa zona, lo dijimos y se cumplió, ruptura fallida y llegó exactamente, lo tocó. El 3613.5, fuerte resistencia, muy buen desarrollo. Próximo nivel de resistencia, 3652.9, se dio excelente. Ya está en un doble techo, podríamos esperar correcciones en tiempo o en precio, pero pues se dio completamente el análisis que habíamos comentado. Realmente qué mes tan bonito, ¿no? Febrero fue un mes excelente para el trading. Realmente los activos con muy buena fluidez, muy buenos patrones, excelentes comportamientos. Pero ojo, porque eso no es así todos los meses, ¿vale? Todos quisiéramos que eso fuera así marzo, abril, mayo, junio, julio. Y pues claro, así triplicamos, cuatriplicamos cuentas en cuestión de horas o de semanas o de días. Pero no es así, hay que prepararnos porque todos esos take profits en algún momento llegarán también algunos stop loss. Por supuesto, no es un juego de ganancia un mes enorme y después... Entonces, el mismo equivalente en stop loss, ¿listo? Si hicimos un 10 a 1 en el mes, entonces 10 stop loss, ¿no? Simplemente, pues que tenemos que tener en cuenta que van a llegar meses que no sean tan fluidos. Recuerden, por ejemplo, que con pandemia tuvimos algunos meses que yo decía es que no se da nada, o sea, no se daba absolutamente nada. Esperemos que no sea así, por supuesto. No es que yo quiera ni esté llamando esa mala suerte, pero pues tenemos que tener presente, que eso también puede ocurrir. Señores, un placer haber estado con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta sesión. Me encantó este mes. Yo creo que sí. De pronto, tal vez mañana opero el Eurolibra, aunque va a estar pendiente porque, no sé, pues ya cumplí mi objetivo mensual, mi objetivo semanal, mi objetivo todo en este mes. Entonces, pues, no sé. Solamente si veo un patrón excelente, operaría Eurolibra. Pero realmente... pues muy contento, espero que ustedes también lo estén. Con mucho gusto, Marco, Nelly, feliz noche. Claro que sí, Ronald, por supuesto, Carlos, David. Así es, ya el plan de trading, ya hice mi objetivo, entonces, pues, gracias a eso uno no tiene que buscar más. Nicolás, con muchísimo gusto. Hiram, claro que sí. Un abrazo para todos. Nos vemos el domingo en un premercado semanal y mensual, ¿no? Porque ya empezamos marzo. Listo, finalizamos febrero, empezamos marzo. Jaime, claro que sí, con mucho gusto. Claro que sí, Aguiar, feliz fin de semana, pásenla muy contentos, pásenla muy rico. Si mañana operan muchísimos pips, si ya cumplieron el objetivo, realmente no es necesario operar más.
Yo creo que también voy a descansar un poco entonces. Nos vemos el domingo 7 en punto, ¿listo? En Zoom yo he visto que, por ejemplo, estos días se han conectado varias personas, pero los domingos seguramente porque piensan que es a las 7:30 no se conectan muchos. Recuerden, solamente los domingos es a las 7:00 p.m. ¿Listo? Abrazos para todos, feliz noche, me despido, chao, chao.